Muy buenos días. Como saben, tenemos una tradición a nivel mundial siempre con el toque de la gaita. A continuación, el maestro Gaitero hará su ingreso. No, si estás muy a la izquierda, no estás al centro. Muy buenos días, a nombre del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú. Les damos la bienvenida a la ceremonia del 162 aniversario de la creación de la primera compañía de bomberos voluntarios del Perú y Día del Bombero Voluntario Peruano. Esta mañana nos acompaña en la presente ceremonia el señor Ministro del Interior, Willy Huerta Olivas. De igual manera, el señor Ministro de Defensa, el señor Daniel Barragán Ruiz Clavijo. Asimismo, la señorita Ministra de Cultura, Silvana Robles Araujo. De igual manera, el señor Giancarlo María Curcio, embajador de Italia. Asimismo, el señor Miguel Eugenio Romero Sotelo, alcalde metropolitano de Lima. Asimismo, el brigadier general CBP Luis Antonio Ponce Lajara, comandante general del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú. De igual manera, el brigadier mayor CBP José Obando Morgan, vicecomandante general del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú. Saludamos también la presencia que hoy día nos acompaña del señor brigadier mayor CBP Germán Medina Arzola, presidente del Consejo Nacional de Disciplina del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú. De igual manera, el señor brigadier mayor CBP José Antonio Palacios Ferrari Molinelli, inspector general del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú. De las congresistas Auristela Ana Obando Morgan, de la señorita Lady Mercedes Camones Soriano. De igual manera, la congresista Sigrid Bazán Narro. De igual manera, la señorita congresista Yorel Kira Alcarraz Agüero. Asimismo, de la congresista Patricia Juárez. De igual manera, nos acompaña el representante, el embajador Katayama Kazuyuki, el señor Ryosuke Yamakura. Asimismo, el señor Alberto Valladares Ramírez, superintendente nacional de la SUCAME. De igual manera, el representante de INDECI, del jefe de INDECI, Carlos Manuel Yáñez, el coronel del ejército peruano, Pedro Luis Daniño, director de la dirección desconcentrada del INDECI, de Lima Metropolitana y Callao. De igual manera, nos acompaña la señorita Carmen Velarde Kotlin, Jefa Nacional de Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, RENIEC. Asimismo, el doctor Aurelio Orellana Vicuña, Presidente del Consejo Directivo y Presidente Ejecutivo de Salud. Asimismo, la señorita María Esperanza Jara Risco, Presidenta Ejecutiva del ATUM. De igual manera, el doctor Dante Torres Anaya, representante de USAID. El señor Ernesto Fuentes Cole, jefe institucional del CENEPREG.
El ingeniero César Pongo, gerente general del Colegio de Ingenieros del Perú. Señores regidores de la Municipalidad de Lima y la Municipalidad de Miraflores. De igual manera, el brigadier mayor CDP Freddy Rivera Guevara, jefe territorial de Lima y Callao. El brigadier mayor CDP Mario Casareto Latorre, jefe de la Cuarta Comandancia Departamental de Lima Centro del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú. Asimismo, el brigadier mayor Juan Carlos Morales Cárpido, director general de voluntariado del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú. El brigadier mayor CDP Jaime Palacios Ferrari, jefe de la 24 Comandancia Departamental de Lima Sur. El brigadier mayor Marcos Pajuelo Herrera, director general de DIGEFA. El brigadier mayor César Armijo Ríos. El brigadier mayor Vito Monopoli Rayo. De igual manera, el brigadier Josué Donoso, jefe de la 25 Comandancia Departamental de Lima Norte. Señores bomberos todos, señoras y señores. A continuación, nos ponemos de pie para entonar las sagradas notas del himno nacional. Thank you.
nuestros hermanos bomberos. Pueden tomar asiento. De igual manera, deseamos saludar la presencia del día de hoy que nos acompaña, el señor Miguel Ángel Palomino Cáceres, viceministro de Seguridad Pública del Ministerio del Interior. De igual manera, el brigadier general CBP, Tulio Nicolini Ayarza, ex comandante general del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú. Asimismo, de don Arturo Guzmán Polí, que el día de hoy también nos acompaña, así como el brigadier mayor Rafael Loza. Estaba haciendo ya cámara de estudio, ¿no? No estaba en prensa. A continuación tendremos lectura de oficios sobre el aniversario del 162 aniversario del Cuerpo de Bomberos. Está muy mal. ¿Está flaquito eso? No, no me has encontrado. Está gordo. ¿Cómo estoy ya? Presidente del Congreso de la República del Perú, se complace en saludar al Brigadier General CDP Luis Antonio Ponce Lajara, Comandante General del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, que con ocasión de celebrarse el 162 aniversario de la creación de la primera compañía de bomberos, saluda afectuosamente José Daniel William Zapata, Presidente del Congreso de la República. De igual manera, hemos recibido el saludo cordial del Ministerio de Transportes, Promoción del Empleo, del señor ministro Alejandro Salas Segarra. De igual manera, del señor Iván Barrantes Cáceres, jefe de la Oficina de Protocolo del Congreso de la República. Asimismo, del señor Miguel Eugenio Romero Sotelo, alcalde de la Municipalidad Metropolitana de Lima. De igual manera, recibimos el saludo del coronel Ejército Peruano Pedro Luis Díaz Danino, director de dirección desconcentrada del INDECI de Lima Metropolitana de Lima. De igual manera, el señor Dante Madrionti Castro, gobernador regional del Callao. Asimismo, de la congresista Auristela Ana Obando Morgan, congresista de la República del Perú. Asimismo, de la congresista Lady Mercedes Camones Soriano, congresista de la República del Perú. Finalmente, de la congresista Sigrid Tesoro Bazán Narro, congresista de la República del Perú. A continuación, tendremos la lectura de la reseña histórica del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, a cargo del brigadier CBP Luis Ormeño Rico. La historia de los bomberos en el Perú es muy antigua, y aunque no hay vestigios sobre su accionar en la etapa precolombina, se supone que en el Incario también había un grupo encargado de atender los incendios. En el siglo XVIII, el virrey español encargó a los serenos avisar a la ciudad ante un siniestro y ordenó la concurrencia de carpinteros, carroceros, albañiles, médicos y ahogadores para apoyar la extinción. En el siglo XIX se formaron las compañías Playeros y Reina, que tuvieron corta vida. Después, los senadores y soldados de la naciente república se encargaron de apoyar en emergencias. Pero luego de un gran incendio que afectó a los molinos Moller y Moore en el puerto de Callao,
El 5 de diciembre de 1860 se crea la primera compañía de bomberos, la Unión Chalá. Poco después, las comunidades de italianos, franceses y británicos conformaron nuevas compañías, que eran como clubes donde los integrantes tenían que aportar para la compra de los primeros equipos. De esa manera surgieron estas instituciones humanitarias, tanto en Lima como en el Callao, como las compañías Roma, Francia, La Bomba Lima, Italia, Garibaldi de Chorrillos, Garibaldi del Callao y Reina Victoria, entre otras. La entrega y el valor está presente en el bombero voluntario desde sus primeros tiempos. Ejemplo de ello es el joven Antonio Alarco Espinosa, de La Bomba Municipal, hoy compañero de Bombero Lima, caído en el combate del 2 de mayo de 1866, que consolidó la independencia de América. Durante la Guerra del Pacífico, los bomberos se organizaron para defender a las ciudades del bombardeo enemigo. Algunos se desplazaron al teatro de operaciones del sur y tomaron las armas para la defensa nacional, como el gran almirante Miguel Grau, Santiago Tábara y Juan Alfaro, tripulantes del glorioso monitor Huáscar, y otros bomberos heroicos que dieron su vida en Arica, San Juan, Miraflores y en la campaña de La Breña, como Adolfo King y Germán Astete. Los bomberos también ofrendaron sus vidas al intentar rescatar a los heridos en revoluciones o camino a las emergencias, llevando su noble misión más allá del sacrificio, como Julio Upiachihua Cárdenas o Andrés Román Gutiérrez. En 1953, con la unificación de todas las unidades a nivel nacional, se crea el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú y las compañías se enumeran por orden de antigüedad. Poco después ocurrió el primer equipamiento a cargo del Estado, pues antes cada compañía de bomberos compraba sus vehículos y equipos de la marca y modelo al alcance de sus posibilidades. En los años 70 se dispuso que el Cuerpo de Bomberos se integre al Sistema Nacional de Defensa Civil, y en 1980 llegaron los nuevos vehículos, que permitieron un salto tecnológico y crecimiento operativo que permitió afrontar la etapa del terrorismo. En ese periodo de violencia, los bomberos voluntarios demostraron mucho valor y entrega, participando a la atención de muchísimas emergencias a nivel nacional. Ganaron experiencia en especialidades de rescate y en atención de urgencias médicas, especialmente. En los 90 se incorporan las primeras mujeres en forma concreta, pues a finales de los años 70 hubo una iniciativa muy importante. Ellas empiezan a colaborar en asistencia médica y luego pasan a otras especialidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú. También empieza a llegar carro donado por la Asociación de Bomberos del Japón, como autobombas Toyota y Nissan, en cantidad de 350 unidades que permitieron modernizar el parque automotor, crear más compañías y ampliar los servicios. En 1995, los bomberos voluntarios del norte se hacen presentes como parte del dispositivo defensivo ante el conflicto y despliegan unidades de la costa para reforzar a las de Bagua y otras zonas cercanas a los combates. Ya en el 2000, las municipalidades empiezan a apoyar a sus bomberos. En el Callao se compran autobombas, le sigue San Isidro y Miraflores, y hasta hoy se mantienen atentas a nuestras necesidades. En 2014 empieza el nuevo reequipamiento integral con las autobombas multipropósito y los vehículos cisterna, entre otros. En el 2015, arriba las escalas telescópicas.
En el 2016 se sufre la pérdida de tres hermanos de la gloriosa bomba Roma, lo que nos entristece profundamente, pero a la vez nos compromete a seguir trabajando en favor de la prevención y atención de emergencias. Hoy, 5 de diciembre de 2022, los bomberos voluntarios renovamos el histórico juramento de servir a la comunidad, tal como ha sido en los últimos 162 años. Dios, patria, humanidad. Muchas gracias. Seguidamente tendremos la emisión del video institucional preparado por la Municipalidad Metropolitana de Lima en homenaje al Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú. La primera compañía de bomberos en el Perú se creó en 1860 en el puerto de Manta. Sin embargo, al no tener continuidad, la Unión Chalaca pasó a ser la primera compañía de bomberos por su destacada antigüedad y permanencia. En 1866, la presencia de una flota española frente al primer puerto propició la formación de numerosas compañías de bomberos en Lima y en el Callao, participando en la defensa nacional ante el poderío de la Armada Europea. Nuestro primer héroe del cuerpo de bomberos fue Antonio Alarco Espinosa, inmolado en el combate del Callao, llamado también Combate 2 de Mayo. Alarco fue voluntario de la Compañía Municipal de Lima y se encontraba en la Torre de la Merced, junto al ministro de Guerra del Perú, José Gálvez Egúzquiza, y 25 patriotas más que perdieron la vida producto de la artillería enemiga. En la guerra con Chile, los bomberos se sumaron equipando guardias urbanas, participando en la contienda como combatientes y parte del servicio médico. Tanto que contar, recordar y valorar de nuestros grandes hombres de rojo. A lo largo de los años, durante las batallas transcurridas, los solitarios salvadores, sin juicio alguno, han ofrendado sus vidas por nuestra patria, dejando un legado de cuantiosas luchas en nuestra historia. Es así que hombres y mujeres se unen con mucha disciplina, responsabilidad y lealtad a las diferentes compañías de bomberos del Perú, enfrentando día a día diversas actividades de riesgo. Un servicio voluntario de esfuerzo dirigido a toda la ciudadanía, cada uno de ellos con una bendición especial desde casa, para encaminarse a sus estaciones correspondientes, destinados a un día en el que no sabrán si volverán o no. Llamados también héroes sin capa, por el coraje y dedicación a su labor, combatiendo incendios, atendiendo incidentes con materiales peligrosos, rescatando víctimas expuestas a cualquier evento mortal, salvando vidas sin importar el momento o tiempo oportuno, forjando campañas para obtener ingresos y mantener sus herramientas de trabajo en buen estado. Así son nuestros bomberos del Perú, entregados en cuerpo, alma y corazón, mentalizados en un solo objetivo, luchando siempre para salvaguardar la vida de los demás con el valor que los caracteriza. Sin embargo, en los últimos 10 años, 5 hombres valientes, cumpliendo con su labor, partieron a un mundo diferente, dejando un profundo dolor en todos los peruanos. Un memorable saludo a todos ellos que no están con nosotros. Que sepan que no los hemos olvidado y que siguen viviendo en el corazón de muchas personas. Y a los bomberos que aún nos acompañan trabajando arduamente día a día, recuerden que valoramos su esfuerzo, su coraje y su valor al vestir el uniforme. Un bombero no solo es un acto de sentido humanitario y del deber, también es alguien que está entregado a la defensa de su propia sociedad y de su propio hogar. Gracias, amigos bomberos voluntarios del Perú, por nunca ceder y siempre estar al frente de cualquier circunstancia. A continuación, lectura de la resolución de la Municipalidad Metropolitana de Lima otorgando la condecoración al Cuerpo General
de Bomberos Voluntarios de Perú. Invitamos a un representante de la municipalidad quien brindará la lectura. Resolución de Alcaldía 690-2022, Lima, 12 de diciembre del presente año. El alcalde metropolitano de Lima, considerando que la Municipalidad Metropolitana de Lima tiene la facultad de expresar un reconocimiento especial y otorgar condecoraciones a distinguidas personalidades cuya trayectoria ejemplar y significativa labor han contribuido con el desarrollo de la ciudad, mereciendo un sincero homenaje. Que la actual gestión reconoce la trayectoria del Brigadier Mayor CBP Freddy Leandro Rivera Guevara, Jefe Territorial de Lima y Callao del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, perteneciente a la Compañía de Bomberos Voluntarios Internacional número 14 de Breña, con más de 40 años de servicios. Es especialista en gestión de riesgo de desastres y ha sido director general de operaciones a nivel nacional de los bomberos voluntarios. Tiene bajo su responsabilidad a las 65 compañías de bomberos de las regiones Lima y Callao y asume el puesto de comando a nivel operativo durante las emergencias de grandes proporciones. Que con las referencias expuestas constituyen acciones distinguidas que merecen una especial atención, más aún si su trayectoria a la fecha trasciende positivamente a la sociedad, por lo que corresponde a la Municipalidad Metropolitana de Lima, como gobierno y representante de la ciudad, testimoniar el reconocimiento a tan distinguido ciudadano. Estando al expuesto y de conformidad con lo dispuesto en el numeral 6, artículo 20 de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, se resuelve rendir homenaje en nombre de la Municipalidad Metropolitana de Lima, otorgando la medalla cívica de la Ciudad de Lima y el diploma que acredita la distinción al Brigadier Mayor CBP Freddy Leandro Rivera Guevara, en reconocimiento a su esforzada y sacrificada labor con ocasión de la conmemoración del Día Nacional del Bombero Voluntario del Perú. Por tanto, regístrese, comuníquese y cúmplase. Rúbrica del arquitecto Miguel Eugenio Romero Sotelo, alcalde metropolitano de Lima. Se va a proceder a la distinción. Invito al señor alcalde de Lima, arquitecto Miguel Eugenio Romero Sotelo, para que entregue la medalla cívica de la ciudad de Lima. Recibe la distinción el Brigadier Mayor CBP Freddy Leandro Rivera Guevara. Felicitaciones. Muchas gracias. Resolución de Alcaldía 689-2022, Lima, 2 de diciembre del presente año. El alcalde metropolitano de Lima, considerando que la actual gestión reconoce la trayectoria del Brigadier Mayor CBP José Máximo Obando Morgan, Vicecomandante General del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, perteneciente a la Compañía de Bomberos Voluntarios Perú número 18 del Callao, con más de 45 años de servicios. Es especialista en gestión de riesgo de desastres y ha sido Director General de Operaciones a nivel nacional de los Bomberos Voluntarios. Es el segundo líder nacional, después del comandante general, a quien asiste, asesora y apoya en la parte operativa, coordinando con las casi 250 compañías de bomberos a nivel nacional, que con las referencias expuestas constituyen acciones distinguidas que merecen una especial atención, más aún si su trayectoria a la fecha trasciende positivamente en la sociedad, por lo que corresponde a la Municipalidad Metropolitana de Lima, como gobierno y representante de la ciudad, testimonial
el reconocimiento a tan distinguido ciudadano. Estándole expuesto y de conformidad con lo dispuesto en el numeral 6 del artículo 20 de la ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, se resuelve rendir homenaje en nombre de la Municipalidad Metropolitana de Lima, otorgando la medalla cívica de la Ciudad de Lima y el diploma que acredita la distinción al Brigadier Mayor CBP José Máximo Obando Morgan, en reconocimiento a su esforzada y sacrificada labor con ocasión de la conmemoración del Día Nacional del Bombero Voluntario del Perú. Por tanto, regístrese, comuníquese y cúmplase. Rúbrica del arquitecto Miguel Eugenio Romero Sotelo, alcalde metropolitano de Lima. El señor alcalde de Lima, en este momento, va a hacer entrega de la medalla cívica de la ciudad de Lima al brigadier mayor CBP José Máximo Obando Morgan, vicecomandante general del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú. Felicitaciones. Resolución de Alcaldía 688-2022, Lima, 2 de diciembre del presente año. El alcalde metropolitano de Lima, considerando que la actual gestión reconoce la trayectoria del Brigadier General CBP Luis Antonio Ponce Lajara, comandante general del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, perteneciente a la Compañía de Bomberos Voluntarios Cusco número 39, con más de 45 años de servicios, abogado de profesión, especialista en gestión de riesgo de desastres. Ha sido jefe departamental de los bomberos del Cusco. Actualmente también es el intendente nacional de bomberos del Perú y su función de liderazgo le permite gestionar las mejoras y beneficios en favor de los bomberos voluntarios, así como también liderar la capacidad de respuesta institucional ante las emergencias de grandes proporciones, que con las referencias expuestas constituyen acciones distinguidas que merecen una especial atención, más aún si su trayectoria a la fecha trasciende positivamente en la sociedad, por lo que corresponde a la Municipalidad Metropolitana de Lima, como gobierno y representante de la ciudad, testimoniar el reconocimiento a tan distinguido ciudadano. Estándole expuesto y de conformidad con lo dispuesto en el numeral 6, artículo 20 de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, se resuelve rendir homenaje en nombre de la Municipalidad Metropolitana de Lima, otorgando la medalla cívica de la Ciudad de Lima y el diploma que acredita la distinción al Brigadier General CBP Luis Antonio Ponce Lajara, en reconocimiento a su esforzada y sacrificada labor con ocasión de la conmemoración del Día Nacional del Bombero Voluntario del Perú. Por tanto, regístrese, comuníquese y cúmplase. Rúbrica del arquitecto Miguel Eugenio Romero Sotelo, alcalde metropolitano de Lima. El señor alcalde metropolitano de Lima, arquitecto Miguel Eugenio Romero Sotelo, va a proceder a imponer la medalla cívica de la Ciudad de Lima al Brigadier General CBP Luis Antonio Ponce Lajara, comandante general del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, así como la entrega del diploma que acredita la distinción. Brindado por la Municipalidad de Lima Metropolitana a nuestros abnegados bomberos. A continuación, tendremos lectura de la resolución de la Comandancia General reconociendo autoridades y bomberos destacados en favor de la institución
y la imposición de las correspondientes condecoraciones. Resolución de Comandancia General número 153-2002, Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú. Considerando que el Decreto Legislativo 1260 fortalece el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú como parte del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana y regula la Intendencia Nacional de Bomberos del Perú como organismo público ejecutor adscrito del Ministro, se resuelve otorgar la condecoración Dios, Patria, Humanidad en su cuarto grado, Caballero de Fuego, al seccionario CDP Johnny Daniel Velarde Valdivieso, de los registros de la Compañía de Bomberos Internacional número 14 de la Cuarta Comandancia Departamental de Lima Centro, por haber contribuido de manera destacada al progreso y fines del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú. Artículo 2. Encargar a la Dirección de Imagen Institucional del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú la publicación de la presente resolución en la página web de la entidad. Regístrese, comuníquese y cúmplase. Brigadier General CBP Luis Antonio Ponce Lajara, Comandante General del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú. Invitamos al presente, por favor. Resolución de Comandancia General número 152-2022, Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, San Isidro, 5 de diciembre de 2022. Considerando que el Decreto Legislativo 1260 fortalece el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, de igual manera el mismo contenido, se resuelve otorgar la condecoración Dios, Patria, Humanidad en su cuarto grado, Caballero de Fuego, al ingeniero Manuel Enrique Nolte Maldonado, de los registros de la Compañía de Bomberos Internacional 14, perteneciente a la Cuarta Comandancia Departamental de Lima Centro, por haber contribuido de manera destacada al progreso y fines del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú. Artículo 2. Encargar a la Dirección de Imagen Institucional del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú la publicación de la presente resolución en la página web. Regístrese, comuníquese y cúmplase. Brigadier General CBP Luis Antonio Ponce Lajara, Comandante General del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú. Comandancia General número 153-2002, Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, San Isidro, 5 de diciembre de 2002. El mismo tenor, se resuelve, artículo 1, otorgar la condecoración Dios, Patria, Humanidad en su cuarto grado, Caballero de Fuego, al ingeniero Arturo Guzmán Polín, destacado empresario y presidente del Patronato Nacional de Bomberos del Perú,
quien viene brindando un gran apoyo a la institución. Regístrese, comuníquese y cúmplase. Brigadier General CBP, Luis Antonio Ponce Lajara, Comandante General del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú. Resolución de Comandancia General número 154-2022, Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, San Isidro, 5 de diciembre de 2022. Los mismos considerandos se resuelven. Artículo 1. Otorgar la condecoración Dios, Patria, Humanidad en su segundo grado, Bombero Emérito del Perú, al licenciado Giancarlo María Curcio, por haber contribuido de manera destacada al progreso y fines del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú. Título segundo, de acá a la Dirección de Imagen Institucional del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, la presente publicación. Regístrese, comuníquese y cúmplase. Brigadier General CBP, Luis Antonio Ponce Lajara, Comandante General del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú. Reconociendo el apoyo constante, esta mañana se hará entrega de un presente a la señorita Silvana Robles Araujo, ministra de Cultura. De igual manera, se brindará un reconocimiento por el constante apoyo al señor Willy Huerta Olivas, ministro del Interior. Tendremos palabras del Brigadier General CBP Luis Antonio Ponce Lajara, Comandante General del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú. Pablo. ¿Era vos? Señores autoridades de la mesa de honor, señores oficiales generales,
dignas personalidades que nos acompañan, damas y caballeros, hermanos bomberos. Hoy, 5 de diciembre de 2022, en nuestra institución, el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, cumple 162 años de creación. Quiero hacer una recopilación de todos los logros alcanzados por nuestra gestión con mi equipo de trabajo, tanto del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú como de la Intendencia Nacional de Bomberos, que me honro en comandar y dirigir. Durante el año 2022 hemos adquirido diversos bienes para el Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Perú, los cuales han sido distribuidos a nivel nacional, como 21 camionetas nuevas multipropósito 4x4 que fueron distribuidas a las siguientes provincias: Lambayeque, La Libertad, Cusco, Junín Centro, Junín Oriente, Loreto, Ucayali, Ancash, Madre de Dios, San Martín, Apurímac, Puno, Cajamarca, Ayacucho, Huancavelica. 18 vehículos cisternas de 5.000 galones y de 1.500 galones de agua fueron distribuidos a Lima y provincias: Lima Centro, Lima Sur, Lima Norte, Callao, Cusco, Junín Oriente, Madre de Dios, San Martín, Apurímac, Puno, Cajamarca, Arequipa, Huánuco, Loreto y Ayacucho. Se ha realizado el mantenimiento preventivo y diagnóstico integral de la flota vehicular del Cuerpo de Bomberos a nivel nacional, adquisición de materiales e insumos prehospitalarios para nuestras ambulancias a nivel nacional, adquisición de equipos de protección de bioseguridad contra el COVID, alcohol, jabón líquido, mascarillas faciales descartables, mascarillas faciales reutilizables, las cuales se distribuyeron a nivel nacional a cada una de las compañías, adquisición de 1.920 casacas impermeables para ser distribuidas a nivel nacional, adquisición de 426 baterías para la flota vehicular de autobombas a nivel nacional, adquisición de 402 llantas para la flota vehicular de Lima. Se ha realizado y se sigue haciendo el mantenimiento de diversas áreas de 23 compañías de bomberos a nivel nacional. Para el día de hoy, 5 de diciembre, se ha ejecutado el 83% de nuestro presupuesto y para fines de año se debe ejecutar más del 90%, cumpliendo nuestras metas trazadas en nuestra gestión. Se ha dotado durante todo el año de combustible, caja chica y el pago de todos los servicios a nuestras 247 compañías a nivel nacional. Se ha apoyado con la logística todo el año con combustible para nuestras unidades y refrigerio a todo nuestro personal en las emergencias del Código 3 en la ciudad de Lima y en las provincias con sus respectivas cajas chicas. Se ha adquirido este mes de diciembre 2050 mangueras contra incendios de 30 metros de largo por 3 pulgadas de diámetro, con embones de entrada y salida de 2 pulgadas y media, haciendo un total de 61.200 metros de mangueras para las 200 compañías a nivel nacional, tocándole a cada compañía del interior del país 8 mangueras y a todas las compañías de Lima 12 mangueras. Cabe mencionar que al principio de año se distribuyeron 4 mangueras de 1.5 pulgadas, 2 pitones de 1.5 pulgadas, un pitón de 2.5 pulgadas y un bifusco de bronce de 2.5 pulgadas, con 2 salidas de 1.5 pulgadas, completando con esto el kit de mangueras de lucha contra incendios a nivel nacional, las cuales no se adquiría hace años. Ahora quiero invitar a todos los presentes a que conozca y sepa quién es un bombero voluntario del Perú. El bombero voluntario es aquel ciudadano peruano que quiere a su prójimo, a su ciudad y a su país. Se enrola en el Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Perú voluntariamente, por lo general desde los 18 años hasta los 31 años de edad, y se queda operativamente hasta los 70 años de edad, cuando ya pasa al retiro. Se presenta su examen médico, físico, psicológico y de conocimientos básicos. Una vez que pasa sus exámenes, ingresa a la Escuela de Bomberos como aspirante y se somete a un riguroso entrenamiento físico e intelectual, en el cual se le entrena y prepara para ser buen bombero voluntario del Perú. Primero, enseñándoles a practicar y practicando lo que muchas sociedades, tanto en nuestro país como a nivel mundial, se han perdido, como son los valores humanos, como el honor, la lealtad, el patriotismo, la hermandad, la solidaridad y la honestidad.
En la parte operativa se le prepara en el combate de incendios estructurales, incendios forestales, incendios en combustible, rescate vehicular, rescate en alturas, rescate en espacios confinados, primeros auxilios, manejo de materiales peligrosos, supervivencia y en el manejo de todos los equipos manuales, mecánicos, neumáticos, eléctricos y a combustible, como también el manejo de cuerpo de bomba de nuestras unidades motorizadas. Se les enseña a realizar la prevención de cualquier siniestro. Ellos son entrenados a nivel nacional por un grupo de oficiales instructores de la Escuela Nacional de Bomberos Voluntarios del Perú. Una vez que se gradúan, salen con el grado seccionario CBP del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú. Con el pasar del tiempo, la preparación, los cursos que se dictan durante toda su carrera, la asistencia a emergencias, guardias diurnas y nocturnas, apoyos, ceremonias y otros van ascendiendo a los grados de subteniente, teniente, capitán, teniente brigadier, brigadier, brigadier mayor y brigadier general. Como bomberos respetamos y ayudamos a todos los ciudadanos por igual, sin fijarnos en su edad, raza, color, sexo, nacionalidad, condición económica, política y religiosa, bajo nuestro lema de Dios, patria, humanidad. Cabe mencionar que como bomberos voluntarios no ha habido desastre natural o tecnológico, siniestro, conmoción social o guerra donde siempre hemos estado presentes los bomberos voluntarios del Perú, ayudando, recogiendo heridos, apagando incendios, rescatando gente y en casos de guerra tomando las armas para defender a nuestra patria. Dentro de la institución tenemos bomberos con distintas profesiones y trabajos de todo tipo, los cuales particularmente se desempeñan en su vida diaria para desarrollarse y vivir. Pero cuando se produce una emergencia y se activan las alarmas, todos dejan sus ocupaciones, trabajos y estudios para dirigirse a su respectiva compañía y vestir el uniforme de bombero voluntario del Perú para servir a su prójimo. Como en todo grupo humano, también dentro de nuestra institución, felizmente en un mínimo porcentaje, existen malos efectivos y ex efectivos que no merecen llamarse bomberos, que se llenan la boca y su ego diciendo que son bomberos operativos cuando no tienen ninguna guardia ni emergencia y de manera anónima o cambiándose de nombres y por las redes sociales cobardemente se dedican sin conocer la realidad y de investigar o consultar con fuentes confiables, se dedican a criticar la gestión y decir una serie de falacias y realizar denuncias infundadas de sus oficiales y jefes con el fin de causar caos, daño, desinformación y por lo general a este agente que se le cambió del cargo por su ineficiencia o porque hacía negocios pro intereses personales en nombre de nuestra institución o utilizando los equipos y vehículos de bomberos. Como bomberos voluntarios, somos padres, hijos, parejas, esposos y hasta abuelos. Tenemos familias a las cuales las hemos dejado plantados al producirse una emergencia muchas veces. Cuando nos encontramos en un paseo, una reunión, una fiesta, un cumpleaños, una Navidad o un Año Nuevo. Porque cuando suena la alarma y se debe de, y el deber de bomberos nos llama, y a veces nos demoramos horas o días para regresar al lugar donde estábamos o a nuestro hogar después de la emergencia y el deber cumplido. Llegamos cansados, adoloridos, maltratados, sucios de tierra, barro, ceniza, mojados, oliendo a humo, sudor y sangre, o en algunos casos hasta golpeados y heridos con nuestros uniformes sucios y a veces rotos, o peor, simplemente no regresamos a casa, ya que hemos tenido que ser llevados por nuestros compañeros bomberos de emergencia a algún hospital o clínica, o nunca regresamos porque se nos cruzó la muerte en el camino, dejando desolada y a veces desamparada a nuestra propia familia. Cabe mencionar también con tristeza que muchos de los bomberos en la actualidad o son separados o divorciados, porque no entienden la vida del bombero y sus parejas no soportan la angustia y la inestabilidad de sus vidas al ver partir a sus parejas en cada momento a una emergencia en la cual no saben si van a regresar sanos y salvos o si los van a volver a ver. Como bomberos logramos y somos muchas cosas sin serlo, como hermanos, amigos, soldados,
policías, médicos, obstetras, enfermeras, sacerdotes, profesores, psicólogos, administradores, veterinarios, mecánicos, electricistas, inventores, ángeles, y algunos nos llaman locos, y algunos enfermos y desadaptados nos llaman cojudos. ¿Y todo esto por qué? Los bomberos somos hermanos sin ser hermanos de los que ayudamos, porque solo un hermano de sangre y corazón hace por su propio hermano todo lo posible para ayudarlo en un momento de peligro o en alguna emergencia, incluso sacrificando nuestra integridad física y a nuestra propia vida. Los bomberos somos amigos sin ser amigos de los que ayudamos, ya que nosotros tratamos y ayudamos a todos como si fuéramos grandes amigos de toda la vida, tendiéndole nuestra mano como solo lo hace un verdadero amigo. Los bomberos somos soldados sin ser soldados de nuestra patria, porque somos un ejército de más de 18.000 hombres de rojo, entre damas y caballeros, distribuidos en 247 compañías de bomberos estratégicamente distribuidas a nivel nacional, y todos entrenados y disciplinados castrensemente, dispuestos a ayudar y a morir por nuestros ideales de prestar servicio cuando más nos necesitan los ciudadanos y nuestro querido país, el Perú. Y como soldados del fuego, estamos en guerra constante, todos los días, peleando contra cualquier emergencia o desastre que se presente a lo largo y ancho de nuestro país. Los bomberos somos policías sin ser policías, ya que en muchas oportunidades tenemos que enfrentarnos a delincuentes que quieren hacer daño a algún ciudadano o a personas que en estado de ebriedad que han cometido alguna falta, delito o accidente de tránsito, los cuales quieren huir de la escena, y tenemos que ponernos orden y retenerlos hasta que llegue el apoyo de la Policía Nacional. Los bomberos somos médicos sin ser médicos. Cada vez que atendemos un herido, un quemado, un accidentado, o avaliado o acuchillado, o revivimos a alguien de un infarto o asfixia, o paramos una hemorragia, lo hacemos con mucha experiencia y profesionalismo, que los propios atendidos nos llaman doctores. Los bomberos somos obstetras sin ser obstetras. Cuando atendemos con todo profesionalismo a una madre de familia que está dando a luz en su casa, en nuestras ambulancias o en la vía pública, y ayudamos y traemos al mundo a una nueva vida, escuchando el primer llanto del bebé, el cual es la esperanza y música de la vida para la humanidad. Los bomberos somos enfermeros sin ser enfermeros, ya que atendemos a todo tipo de heridos, estabilizándolos, curándolos, inmovilizándolos, protegiéndolos, que se agraven sus lesiones hasta llegar a un centro médico y dejarlo en buenas manos. Los bomberos somos sacerdotes sin ser sacerdotes. Seguimos los principios religiosos de ayudar al prójimo sin conocerlo cuando más lo necesita. En el momento de más peligro o necesidad, incluso si es necesario, a dar la vida por el prójimo, y en muchos casos cuando atendemos a un moribundo dándole los santos óleos o escuchando sus arrepentimientos de vida. Los bomberos somos profesores sin ser profesores, porque enseñamos con nuestro ejemplo la mística del servicio a la sociedad y enseñamos a los niños de los jardines y colegios con toda paciencia a prevenir siniestro y a dar los primeros auxilios en sus casas, y en muchos casos desde ahí sale el deseo de los niños que cuando crecen quieren ser bomberos. Los bomberos somos psicólogos sin ser psicólogos. En cada emergencia, desde la primera llamada de auxilio o en el mismo lugar de la emergencia, tenemos que usar toda la psicología para calmar a la gente, para que nos ayuden, para que nos den calmadamente el lugar exacto de la emergencia o los síntomas del paciente, o evitando que alguna persona quiera suicidarse aplicando la mejor psicología. Los bomberos somos administradores sin ser administradores, porque el bombero en toda emergencia, si está al mando, tiene que administrar diestramente sus recursos de ayuda, como el agua, el combustible, los equipos, vehículos, maquinarias, alimentos y rehidratantes para su personal y las horas de trabajo de sus efectivos y vehículos. Los bomberos somos veterinarios sin ser veterinarios. Contamos con una brigada de bomberos que realizan rescate de animales de todo tipo, dándoles todo el cariño y atención en caso que estén heridos o hayan sido rescatados de algún incendio o atrapamiento. Los bomberos somos mecánicos sin ser mecánicos.
Nuestros efectivos, cuando yendo a una emergencia se malogra alguno de nuestros vehículos o en alguna emergencia se malogra alguna de nuestras máquinas, inmediatamente solucionan el problema técnicamente para poder ayudar y cumplir nuestro objetivo de salvar vidas. Los bomberos somos electricistas sin ser electricistas. Cuando en una emergencia necesitamos cortar la energía eléctrica o iluminar alguna escena de un siniestro, los bomberos utilizan todo su ingenio y técnica para solucionar rápidamente el problema hasta que llegue la ayuda de los técnicos especializados. Los bomberos somos inventores sin ser inventores. Los bomberos, cuando estamos en una emergencia, inventamos, fabricamos o improvisamos con lo que tenemos algún tipo de herramienta, equipo, maquinaria para salvar una vida. Los bomberos somos ángeles sin ser ángeles. Cuando ayudamos o salvamos a una persona que está atrapada en un incendio, en un accidente automovilístico o en un espacio confinado, las víctimas nos divisan a través del humo o la oscuridad y nos ven como sus ángeles salvadores, acercándonos a ellos, y una vez que los rescatamos, nos agradecen diciéndonos que somos sus ángeles de rojo y que le hemos salvado la vida. A los bomberos nos llaman locos sin ser locos. Para ser bomberos debemos de ser un poco locos, ya que solo un loco que no piensa bien hace todo lo que hace un bombero voluntario, como es dejar todo para ayudar a alguien que no conoce, cambiar horas de su vida que podría pasarla con sus seres queridos para hacer todo lo que implica ser un bombero voluntario del Perú, poniendo su integridad física y su vida en riesgo sin cobrar un centavo. Pasarse toda la noche en un incendio todo mojado hasta la madrugada y sin dormir, sin alimentarse y sin descansar, llegar a su casa cansado, bañarse y alistarse para ir al trabajo o estudiar, dejando a su familia, a sus padres, esposa e hijos en una fecha especial como cumpleaños, Navidad, Año Nuevo y otros para cumplir con su deber de ser un bombero en el cuerpo de bomberos del Perú. Solo le dicen que eso hace un loco lindo. A los bomberos nos llaman cojudos sin ser cojudos. Hay gente insana que nunca ha hecho nada por su prójimo, por su familia, por su país, ni por su propia vida, que toda su existencia se la pasa criticando o lamentándose de su suerte y miseria y se vuelve un resentido social, amargado. Y al ver que un grupo de hombres de buena voluntad que visten con honor su uniforme de rojo de bombero voluntario del Perú, los cuales se van felices a cumplir con su misión voluntaria de ayudar y salvar vidas a cambio de nada, nos llaman y gritan cojudos. Y sin embargo, cuando este sufre algún accidente o se incendia su casa, lo primero que hace es tragarse todas sus palabras e insultos y llama con alaridos y rogando a los bomberos para que por favor lo ayuden y lo salven. Y nosotros vamos con toda nuestra voluntad a ayudarlo y salvarlo, ya que nosotros nunca preguntamos quién es la persona que necesita ayuda. Nosotros vamos sin saber quién es y simplemente lo miramos y vemos cómo la vida y el karma se encarga de poner las cosas en su lugar al ver que esa persona que nos insultaba ahora nos alaba y nos pide disculpas. Por todo esto y mucho más, gracias a todos los hombres y mujeres que conforman la mejor institución del país que tengo el alto orgullo de comandar, el cual es el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú. Y gracias a todas nuestras familias, a nuestros padres, esposas, novias, hijos y amigos que nos apoyan y nos soportan a seguir siendo un bombero voluntario del Perú. Feliz 162 aniversario, hermanos del fuego, y un fuerte abrazo bomberil para todos ustedes. Gracias. Palabras del general CBP Luis Antonio Ponce Najara, comandante general del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios de Perú. En la próxima, como antes, si puede poner los maestros, los bomberos también somos maestros de ceremonias. Hoy día celebramos nuestro 162 aniversario y estamos hermanados, tenemos hermanos del interior del país. Por ello, el mensaje tan contundente y preciso del comandante, porque lo siente totalmente. Y él es un comandante departamental que ha estado en el interior del país y que el día de hoy está acá en Lima, justo brindando este mensaje tan importante para todos y también los que nos siguen en las redes sociales.
Muchas gracias, comandante. A continuación, tendremos breves palabras de la señorita Silvana Emperatriz Robles Araujo, ministra de Cultura. Autoridades presentes en la mesa de honor, autoridades todas, señor Brigadier General del Cuerpo de Bomberos del Perú, Luis Antonio Ponce Lajara, Comandante General del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, hermanas y hermanos Bomberos Voluntarios del Perú, señoras y señores. Mis primeras palabras son de agradecimiento por vuestra invitación a participar de esta ceremonia de celebración de nuestro 162º aniversario de fundación del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú y también Día del Bombero Voluntario del Perú. De ahí que mi presencia en este acto no solo es como ministra de Estado, sino también como bombera voluntaria. Efectivamente, ingresé al Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, identificada con sus valores de probidad, honestidad, honradez, vocación de servicio, solidaridad y sacrificio que guían a nuestra gloriosa y benemérita institución. Nosotros sabemos que donde hay una emergencia o cualquier pedido de auxilio de nuestra población, ahí estamos presentes los bomberos, siempre prestos a servir aún al precio de nuestra integridad personal e incluso de nuestra propia vida. Es muy extensa la relación de nuestros hermanos caídos en el cumplimiento del deber y cuya memoria y ejemplo están presentes en este aniversario, como es el caso reciente de nuestro hermano bombero Ángel Torres y Nicolás Santagadea, fallecidos trágicamente hace pocas semanas en el aeropuerto Jorge Chávez. Hablar de los bomberos en el Perú es voltear también la mirada al 5 de diciembre de 1860, fecha que se funda el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios, constituido por la unificación de las compañías de bomberos que existían en diferentes partes del país desde la época de la colonia. Desde entonces, el Cuerpo General de Bomberos del Perú se ha convertido en una institución emblemática que nos llena de orgullo y que multiplica nuestro compromiso de servicio al prójimo. Hoy, hermanas y hermanos, en el Ministerio de Cultura tienen un aliado para poder desarrollar campañas de sensibilización que tanta falta nos hace a nuestro país en cuanto también a cultura preventiva. Esta empatía para con la población de nuestros hermanos bomberas y bomberos del Perú, que definitivamente requiere ser adiestrada en conductas preventivas de siniestros que pueden realmente prevenirse y en adecuadas prácticas de protección y comportamiento cuando estos se producen. Por mi parte, también quiero recordarles que en mi condición de congresista trabajé en la iniciativa legislativa convertida hoy en ley gracias a un voto contundente por unanimidad del Pleno del Congreso de la República, que es la ley 31.417, por la que se reconocen beneficios a ustedes, hermanos bomberos voluntarios, que antes no los teníamos. Compañeras y compañeros, me dirijo a ustedes el día de hoy por todas estas razones de real afecto, identificación y pertenencia a nuestra institución. No podía estar ausente en esta ocasión de aniversario y de gran celebración. Que sea la ocasión
para la renovación de nuestro compromiso de servicio desinteresado a nuestros semejantes y que esto sirva de inspiración para que contingentes de hombres y mujeres vengan a sumarse a nuestras filas. Termino estas palabras augurando un feliz aniversario al Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú. Feliz día, hermanas y hermanos, bomberos voluntarios de nuestro país y siempre con nuestro lema, Dios, patria y humanidad. Muchas gracias. Fueron palabras de la señorita Silvana Emperatriz Robles Araujo, ministra de Cultura. A continuación, tendremos palabras del señor Willy Huerta Olivas, ministro del Interior. Señor Daniel Barragán Coloma, ministro de Defensa. Señora Silvana Robles Araujo, ministra de Cultura. Señor Brigadier General Luis Ponce Lacara, comandante general del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú. Señor Giancarlo María Curso, embajador de Italia en Perú. Señor Miguel Romero Sotelo, alcalde metropolitano de Lima. Señores oficiales generales y oficiales del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú. Distinguidos invitados, señoras y señores. Es un gran honor y un privilegio para mí acompañarlos esta mañana en esta importante ceremonia en la que rendimos un justo homenaje al Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú por su 162º aniversario de creación institucional y a la vez conmemoramos el Día de Bomberos Voluntarios Peruanos. Les traigo saludo fraterno de nuestro presidente de la República, don Pedro Castillo Terrones, este día especial. Y por esto, dando inicio a mis palabras, expreso un fraterno saludo y mi sincero reconocimiento a los más de 15.000 bomberos voluntarios que pertenecen a una de las instituciones más admirables de nuestra sociedad, porque dedican sus vidas a una labor tan noble, tan generosa. Siempre reconocemos a los hombres de rojo, valientes héroes de rojo. Han transcurrido 162 años de trabajo comprometido y esforzados de los miembros del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú para proteger la vida y la salud de los peruanos en todo el territorio nacional, ya que ustedes forman parte de una institución que ha estado presente en los momentos de adversidad que ha vivido nuestro país. Como bomberos voluntarios, están para sofocar los incendios, rescatar a las personas y también estuvo presente durante el atentado terrorista, liberando y atendiendo a las víctimas atrapadas en los escombros. Estuvieron en los mismos sismos y violentos terremotos, asistiendo a las familias afectadas. Estuvieron y están cada vez que el Perú lo llama y lo necesita. Por todo ello, la población, las autoridades, sentimos gratitud, orgullo por su denotado trabajo. Cada año, los hombres y mujeres que sirven voluntariamente a una institución valerosa y anegada como el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, se encargan de atender más de 100.000 emergencias a escala nacional, entre incendios, accidentes, vehiculares, emergencias médicas, rescates, servicios especiales, emergencias con materiales peligrosos, entre otros. Son unas personas multifacéticas, como acaba de decir, hasta son un veterinario, ¿no? Conscientes del importante trabajo que realizan por el bien de nuestro país, tenemos el encargo de nuestro señor presidente de la República de seguir potenciando las capacidades operativas y la logística de las 247 compañías de bomberos voluntarios que pertenecen a las 27 comandancias departamentales. Por ello, desde el sector interior, estamos trabajando día a día para gestionar y facilitar los recursos logísticos y humanos para que ustedes
puedan cumplir sus funciones en las mejores condiciones. El día de ayer, el día viernes, estuve presente entre la entrega de equipos logísticos a nivel nacional. Equipos nuevos, no como antes se daba. Esa nueva distribución a todas las estaciones de bomberos a nivel nacional. Y por eso que este año se ha podido entregar al Cuerpo General de Bomberos equipos de protección contra incendios, uniformes, equipos de rescate, mangueras, entre otros. Gracias a los esfuerzos de la Intendencia Nacional de Bomberos y la actuación de instituciones públicas y del sector privado. Vamos a seguir esa línea de trabajo. Ese es nuestro compromiso. En mi calidad de ministro del Interior, quiero mencionar que admiro a todos, a cada uno de los bomberos voluntarios. Agradezco profundamente la valentía y la entrega con la que desempeña su labor frente a los grandes peligros que acecha a nuestros ciudadanos. Son un ejemplo para muchos, gracias al servicio heroico que brindan en cada emergencia que ocurre a nivel nacional. Y es por eso, a todos los presentes, les solicito que me acompañen con un voto de aplauso para ellos. Que este aniversario sirva para reafirmar su compromiso de servir al país, y los invoco a seguir trabajando con la misma energía, entrega y vocación de servicio. Deseo una larga vida al Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, una institución cuyos miembros no solo combaten el fuego con valentía y convicción, sino que también se comprometen cada día con el prójimo. Sigamos por esa senda. ¡Viva los bomberos voluntarios del Perú! ¡Viva! Muchas gracias. Olivas, ministro del Interior. A continuación, los invito a ponerse de pie para entonar el himno del bombero voluntario. En esta oportunidad, invitamos al brigadier CBP Julio Cos Vargas, quien es compositor y autor del mismo himno, a quien nos brinde con su presencia.
agradecimiento especial al brigadier Julio Cos Vargas, quien es autor y compositor del himno del bombero voluntario. Esta ceremonia está llegando a su fin. Invitamos al maestro Gaitero para poder cerrar la ceremonia. Respectivos. Agradecemos la presencia de cada uno de ustedes y los invitamos al brindis de honor. Muchas gracias. Despedimos ante todo a la